tardes, qué bueno que están con nosotros y que se queden la próxima hora. Tenemos mucho que informarles, las noticias del día y como siempre, información de utilidad. Hoy le vamos a hablar de los edulcorantes, hay que tener mucho cuidado con ellos, entre muchas otras cosas más. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Tú qué nos tienes para hoy? Bien, Gaby, con el gusto de saludarte. Fíjate que vamos a ir más adelante con Sandra Moreno porque hay protestas, Gaby, por la entrega de agua contaminada en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. Ya le preguntábamos al tocayo Pablo Reina, quien vive por ahí, que pues... si ya recibió agua contaminada y nos dice que no. Sí, son algunas zonas en particular ya muy detectadas y bueno, pues ya también tendremos detalles. Ya hay protestas. Así es, qué gusto saludarles. Está focalizado, es en la zona poniente. Yo estoy más al sur, pero sí es importante esto. Ya hablaremos de ello. Oigan, yo les voy a contar en lo que tiene que ver. Ayer fue día del eclipse y hay imágenes que han surgido de diferentes partes, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional o de un satélite. Van a ver cómo se vio. La verdad es que esto nunca había pasado. Saludemos mientras tanto a Maggie Hey y a Cindy Lira. Hola, hola, qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Hola, mis señores espectáculos. Y les voy a platicar que vaya euforia que causó Ricky Martin con Madonna en pleno concierto. Te imaginarás juntos, espectaculares. Además, Anita, en México se va a presentar en un lugar muy, muy singular. ¿Y quieren ver cómo luce Cristian Nodal sin tatuajes? Les tengo la imagen. Un gusto estar con ustedes en los deportes. También tenemos mucha información. Hoy hay Copa de Campeones de la CONCACAF. Tenemos la previa. Además, Checo Pérez ya dijo que pues podría estar 3 años más en Red Bull. Eso es lo que él quiere. A ver qué es lo que sucede más adelante, Gaby. Ya veremos. Gracias, muchas gracias a todos. Y comenzamos con la información del día. Esta mañana el presidente López Obrador presentó el video de la Cámara de Vigilancia de la Embajada de México en Ecuador. El momento en que fuerzas de seguridad del país sudamericano ingresaron por la fuerza para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. Se ve a Roberto Canseco, el jefe de la Cancillería, intentando detenerlos, pero pues después es fácilmente superado e incluso es agredido por los uniformados, que minutos después sacan cargando a Jorge Glass para retirarlo de la embajada. Después de presentar el video, el presidente López Obrador instruyó a la canciller Alicia Bárcena a llevar las videograbaciones, así como el informe sobre lo ocurrido el 5 de abril en Quito, ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y también cuestionó las reacciones de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, a los cuales criticó por mostrar una postura muy indefinida. Y además de este tema, el ex vicepresidente ecuatoriano fue dado de alta del Hospital Naval de Guayaquil luego de que ayer sufrió una descompensación por negarse a comer en la prisión de máxima seguridad La Roca. Esto lo informó la Agencia Penitenciaria de Ecuador al indicar que el estado de salud del exfuncionario es estable, por lo que fue trasladado de nueva cuenta al penal. Los abogados de Jorge Glass expresaron su profunda preocupación y alarma porque el ex vicepresidente no había podido hablar con su equipo legal ni sus familiares. Por su parte, Xiomara Castro, presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, convocará a una cumbre de presidentes del organismo para este viernes. Propondrá la firme condena a Ecuador por el ingreso ilegal de las fuerzas de seguridad a la Embajada de México y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glass. También se pedirá a Ecuador la ratificación por los hechos ocurridos en violación flagrante de la Convención de Viena sobre el asilo y promover el diálogo para normalizar las relaciones con México. En caso contrario, se tomarán medidas para obligarle a su cumplimiento. Y hace unos minutos, Estados Unidos condenó el uso de la fuerza contra funcionarios de la Embajada de México en Quito y la condena llegó poco después de que, como les comentaba, el presidente López Obrador criticara la posición de Estados Unidos y Canadá frente a esta crisis diplomática y echara en falta una reacción directa del presidente estadounidense Joe Biden. En otros temas, el viernes pasado se dio a conocer que un reo identificado como Alejandro Gómez López, alias El Chapito de Tenejapa, se fugó del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un video en manos de Uno TV muestra el momento exacto en el que el reo ingresado el 1 de abril del 2021 se fugó del penal. Fue el 4 de abril, alrededor de las 5:19 de la mañana, y escapó aprovechando el cambio de guardia. Escaló la enorme pared y se metió entre los alambres del cerco y supuestamente ningún guardia lo vio. El ahora prófugo purgaba una condena de 6 años de prisión por lesiones calificadas y estaba cerca de salir por preliberación.
Vamos a cambiar de tema, vámonos a Sonora, en donde la Fiscalía del Estado ya investiga a las autoridades penitenciarias del municipio de Nogales por la fuga de un reo condenado por homicidio, quien el pasado fin de semana escapó de prisión. El pasado 6 de abril, luego del pase de lista en el penal del municipio fronterizo, justamente, se descubrió que Kevin Jorge huyó. La autoridad judicial obtuvo una orden de recaptura y se dio aviso también a las autoridades de los Estados Unidos. Ahora vamos a Acapulco, donde más de 300 agentes de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en operativos de seguridad en los alrededores del Fórum Mundo Imperial del puerto de Acapulco, sede de la edición 48 del Tianguis Turístico. Ante la posible irrupción de normalistas de la Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Coordinación de Seguridad ha desplegado agentes equipados con equipo antimotín cerca del entronque a la autopista Viaducto Diamante y afuera del propio recinto. Se prevé que las actividades en el tianguis sean esta tarde. También en Guerrero, tras la jornada violenta de ayer y el ataque de presuntos normalistas al Palacio de Gobierno, alrededor de 500 elementos de la Guardia Nacional resguardan instalaciones de Fiscalía del Estado. Esto ante la posibilidad de una nueva protesta de normalistas de Ayotzinapa, que provocó también el cierre del Congreso local. La situación es tensa, pero los normalistas no se han hecho presentes. Y en otra información, ya le adelantaba que aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez, vecinos protestan por la entrega de agua contaminada en algunas colonias de esta demarcación de la capital mexicana, y el gobierno capitalino reconoce que fue contaminada por aceites. Sandra Moreno, nos tienes todo el reporte. Adelante con tu información. Muy buenas tardes. Así es, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos exactamente en el cruce de Insurgentes Sur y Xola, con dirección hacia el viaducto Miguel Alemán, donde desde muy temprano, a las 11 de la mañana, un grupo de más o menos de 70 vecinos de 8 colonias de aquí de la alcaldía Benito Juárez, que incluye la colonia Nápoles, Nochebuena y todas estas zonas que han sido afectadas por esta agua contaminada que tiene 3 semanas que llega hasta sus domicilios. Ellos se habían manifestado de manera pacífica el día sábado esperando la respuesta de las autoridades. Lo hicieron, les habían prometido una mesa hoy a las 6 de la tarde, sin embargo, ayer por la noche se canceló esta mesa y fue que los vecinos decidieron venir a manifestarse. Sin embargo, alrededor de las 12 del día llegó personal del sistema de aguas de la Ciudad de México para de nueva cuenta ofrecerles esta reunión, pero en la CEDUBI. Sin embargo, los vecinos dijeron que no, que ellos se quedan aquí hasta que no llegue una autoridad, ya sea de gobierno capitalino o también la dirección del sistema de aguas de la Ciudad de México. Están en este diálogo porque ellos no quieren ir hacia las instalaciones de la CEDUBI, quieren que las autoridades vengan aquí para que sea una reunión pública y que todo el mundo sepa qué está pasando con el tema del agua. Bien, ya lo admitía el jefe de gobierno Martí Batres el día de ayer. Tuvimos la oportunidad de platicar con los vecinos y también con las autoridades del sistema de aguas de la Ciudad de México y esto fue lo que nos comentaron. El gobierno de la Ciudad de México reconoció que efectivamente el agua está contaminado por aceites o por lubricantes. Dicen que no es gasolina y que no hay riesgo de explosión, pero sí hay un riesgo fuerte a la salud. Sábado asistió un grupo a manifestarse, vinieron representantes de SACMEX de la Ciudad de México, les habían dado cita para una reunión y se las cancelaron. Ese es el motivo por el cual nos estamos concentrando nuevamente el día de hoy. Nos podemos sentar en una mesa científica hoy mismo a las 6 de la tarde, por favor. Y bueno, pues como lo mencionaba la señora Angélica, esto ya se está volviendo un problema para la salud. Tan solo vino aquí también el alcalde de Benito Juárez y mencionó que han recibido 300 reportes con datos precisamente de gente que ha sufrido pues enfermedades de las vías urinarias, gastrointestinales. También los animales de compañía se han visto afectados por tomar de esta agua contaminada. Y bueno, pues uno de los vecinos de aquí de la colonia de Nápoles, el señor Omar García, nos dio esta botella de agua que podemos ver en estos momentos, que yo tengo en mis manos. La pudimos oler, en estos momentos lo voy a hacer.
Y la verdad es que Pablo, Gaby y Pablo, el olor es muy fuerte. Es como si estuviéramos oliendo pintura vinílica, de esta que utilizan para pintar las casas o que también en algún punto se utiliza para hacer las manualidades. Es el olor de esta agua, es de hoy, del 9 de abril. Pero lo que ha hecho Mar García es que la ha recuperado en estas 3 semanas. Y bueno, pues también ya hay gente que se le ha caído el cabello, tenemos gente con dermatitis. Entonces, bueno, la gente quiere que hoy se dé una solución, que les digan qué está pasando con los pozos, de dónde es el origen de esta agua contaminada, porque ya bien lo mencionaban las autoridades capitalinas, se sabe que está contaminado por aceites. Sin embargo, no se sabe de dónde viene esta agua contaminada, qué pasó con estos lubricantes y con esto que está contaminado. Entonces, pues bueno, estarán aquí hasta las 6 de la tarde en lo que deciden si van o no a tener la reunión con las autoridades, Pablo. Y que afecta a muchísima gente, por supuesto. Sandra, vamos a estar muy pendientes. Gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. Claro que sí, aquí seguimos pendiente, Pablo. Pues vaya situación, aquí el tema es por qué llegó, digamos, ¿no?, aceites y lubricantes o este tipo de químicos al agua potable de esta zona de la Ciudad de México. Y la otra es por qué las autoridades de la Ciudad de México no han dado, digamos, pues un dictamen final de las afectaciones a la salud, ¿no?, de las posibles afectaciones por los contenidos de estos químicos en el agua. Porque bien, sí se hizo un estudio de que no había riesgo de explosión, pero bueno, a la salud, claro que hay riesgo. Ya nos platicaba Sandra Moreno que incluso a personas que se les ha caído el pelo, ronchas en la piel. Y bueno, pues lo preocupante es también las mascotas de cada una de las personas que le das agua de la llave, ¿no?, comúnmente a tu perro o a tu gato, y está tomando lubricantes y aceites. El agua en estos momentos es escasa y todavía si te llega contaminada, eso lo hace todavía peor. Aquí el punto es, hay que recordar que el agua de la Ciudad de México que sale por las llaves no es potable, no se puede tomar directamente, pero no siempre es así. Muchas personas sí la utilizan para cocinar porque la hierven o con lo que tú decías, por ejemplo, a una mascota se la das directo. Y este es el punto que a mí me parece neurálgico. ¿Por qué se contaminó? ¿De dónde se contaminó? Y las autoridades no tienen esa respuesta hoy. Y si no la tienen es porque los agarró de sorpresa. Entonces, sí es algo que se debe investigar y tenemos, por supuesto, que acelerar esto porque es un tema vital y es una de las colonias salud, centrales, claro, de la ciudad. De salud. Y mientras investigan y mientras se determinan causas y soluciones, pues también un apoyo a pues todos estos vecinos de Benito Juárez que van a tener que invertir justamente pues en agua potable, en pipas o en agua de garrafón para lavar cisternas, lavar, claro, tinacos, porque esto no es nada más de ya no llegó agua contaminada, es por qué y de qué. Exactamente, pues sin duda vamos a continuar con el seguimiento de esta información y esperando que las autoridades pues den respuesta a los vecinos de la Benito Juárez. En otros temas, esta mañana en Palacio Nacional el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, dio a conocer que hoy a partir de las 5 de la tarde se va a publicar la convocatoria para contratar a 4,000 médicos especialistas para trabajar en regiones de alta marginación. Van a ofrecer contratos de base y un fuerte incentivo para evitar la desolación de las convocatorias anteriores. Está destinada primero a especialidades troncales, cirugía, anestesia, medicina interna, pediatría y médicos internistas, además también de urgenciólogos. En ese sentido, para cubrir estas vacantes, se consideró un bono de compensación para que estos 4,010 médicos especialistas vayan a estos lugares y atendan en alguno de estos 282 hospitales, con un bono consistente en 10,979 pesos mensuales para los médicos pertenecientes a la zona 2, para pasar de ganar 39,021 pesos a 50,000 pesos. Y para quienes están en la zona 3, es un bono de 10,000 pesos, también para equipararlo a lo que está ahí establecido. Y en otra información importante, por supuesto, en nuestro país, este martes la Comisión Nacional Forestal informó que existen aún 75 incendios activos en el país que afectan ya a 27,000 hectáreas. Hay fuego en 16 áreas naturales protegidas de los estados de Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. En Puebla también hay un incendio en una zona de bosques que ya cobró la vida a un padre y a su hijo en el municipio de Libres, y el fuego sigue creciendo y ha consumido hasta el momento cerca de 700 hectáreas de bosque.
Y justo en Chiapas, el fuego vuelve a afectar la selva baja en el predio El Otatal, en el Parque Nacional Cañón del Sumidero en Chiapas, y al momento han logrado liquidar un 50% las llamas. Elementos de la Secretaría de Protección Civil se han sumado a las tareas de combate, por lo que hasta ahora se hace brecha, cortafuego y zanjas para sofocar este incendio. Este martes el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el mes de marzo fue el sexto más seco en los últimos 83 años por las altas temperaturas y la escasez de agua, y detalló que el 60% del país presenta sequía y solamente una cuarta parte de la República está libre de esta condición. Las altas temperaturas también ocasionaron condiciones poco comunes y se esperan temperaturas de 29 a 31 grados para la capital del país en los próximos días. Al 7 de abril tenemos que en la precipitación promedio mensual para la presa El Bosque no tuvimos registro, por lo que es cero, asimismo su acumulada mensual. En lo que refiere a la presa Valle de Bravo, no tuvimos registros de lluvias, por lo que el registro es cero, así como su acumulada mensual. En lo que refiere a la precipitación promedio mensual de la presa Villa Victoria, no se tuvieron registros, por lo que su acumulada mensual es cero. A cuidar el agua porque hay sequía en gran parte del territorio mexicano. Y para hoy se pronostica la llegada del Frente Frío 45 al país, lo que causará chubascos con descargas eléctricas, caída de granizo y también rachas de viento en Coahuila, en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Vámonos al reporte del tiempo que nos preparó el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, señoras y señores, les da un pronóstico del tiempo para este martes 9 de abril, en donde ya aparece, muy cerca de la frontera norte de la República Mexicana, el frente número 45 de esta temporada. Sigue la entrada también de nubosidad desde el Pacífico. Es poca, pero suficiente para generar algunos nublados con precipitaciones en los estados de la frontera norte, destacándose Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, con ligeras ocasionalmente moderadas. Y existe esta primera parte del día la caída de nieve o nieve en las zonas serranas de Sonora y del estado de Chihuahua. Vientos en todo el norte, sigue esa condición, 90 km por hora, tolvaneras, y también la condición para la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la Ciudad de México, este martes 9 no esperaremos desde luego precipitaciones, el cielo despejado a medio nublado, una temperatura máxima de 29 a 31 grados Celsius, y para mañana miércoles seguiremos esperando un cielo muy muy soleado, despejado la mayor parte del día, una temperatura mínima por la mañana de 15 a 17, 29 a 31 la temperatura máxima, y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora ambos días, con la formación de algunas tolvaneras en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con la información de los famosos y lo que tienen que ver. Y ahí están nuestras redes sociales para que estemos en comunicación. Volvemos enseguida. Fuertes revelaciones. El equipo legal de Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de tener un historial de abusos físicos contra la actriz previo al incidente del 2016 que detonó la separación de la entonces pareja. Estas alegaciones se hicieron públicas en el margen de la batalla legal entre Jolie y Pitt por la venta de una antigua bodega de vinos francesa de nombre Chateau Miraval.
De acuerdo con los medios, la polémica entre los famosos se debe a que durante las negociaciones para la venta de la bodega, Pitt intentó forzar a Jolie a firmar un acuerdo de confidencialidad que le habría impedido hablar acerca de los supuestos abusos cometidos por el intérprete de Fight Club, a lo que la actriz se negó rotundamente. Aunque no se han revelado los detalles específicos, se espera que en días próximos salgan a la luz más. Gracias por continuar con nosotros en Uno TV Los Espectáculos. Vamos a comenzar con imágenes de Ricky Martin, quien asistió al concierto de Madonna en Miami y se subió al escenario con la reina del pop para calificar los movimientos de Vogue de los bailarines. Esto como parte de la gira Celebration Tour de Madonna, quien también se presentará a finales de este mes en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Y obviamente causó euforia tener a estos dos grandes juntos. Después de varios años de estar presente en México, Anita, este 2024 está decidida a conquistar los escenarios de nuestro país, pues forma parte del Festival Emblema como una de las cabezas del cartel y anunció que tendrá un show en solitario en un lugar muy particular. La máxima estrella brasileña se presentará en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México como parte de su nueva gira, que es una experiencia de baile, el 18 de mayo, unos días después de lanzar su nuevo disco Funk Generation, que verá la luz el 26 de abril. Y ya que estamos hablando de música, ayer se confirmó que Lorenzo Antonio agotó las entradas para sus dos conciertos en el Lunario y el Auditorio Nacional esta semana. David Rubí platicó con el cantante. Lorenzo Antonio inmortalizó temas como 12 rosas y por eso acaba de agotar sus dos presentaciones en la Ciudad de México mañana 10 y el 11 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional, lo que confirma que todavía tiene muchos seguidores quienes le han pedido participar en programas de realidad, aunque él lo duda. No sé si aceptaría hacerlo. Tienen, pues es algo que puede ayudar en cuanto a la publicidad y todo, pero la verdad me costó muchísimo tiempo, esfuerzo, energía y no era ni la mitad de algunos de estos que están ahorita. Entonces no lo sé, a ver si me lo proponen, ya tengo que ver muy bien, ¿verdad? Porque sí está pesado. En internet surgió el rumor en torno a que había iniciado una carrera en la política, por eso desmintió esa versión, ya que su único interés es la música. ¿Por qué de repente la gente me está preguntando que si le entré a la política? No sé por qué, pero la verdad no, definitivamente no. Nunca lo he hecho, nunca he entrado a eso. Yo me dedico a ser cantante y canciones de amor, eso es lo que yo hago, pero es muy raro como a veces sucede. Lorenzo Antonio acaba de presentar un disco que mezcla la cumbia con mariachi y son temas que él mismo escribió para sus hermanas y ellas los pusieron en lo más alto. Ahora con un disco nuevo, ¿verdad? Aunque no es tan común un disco completo tal vez, pero yo sí tengo uno completo, se llama Cumbias con Mariachi y son canciones que yo he escrito que fueron éxitos en la voz de las voces de mis hermanas, el grupo Sparks, y ahora yo hago mi versión de mis canciones que aún son cumbias, pero con mariachi. Lorenzo Antonio alista sus shows en la capital del país mientras disfruta del cariño del público. Con Uno, David Rubí. María Conchita Alonso prepara un show que seguramente dará mucho de qué hablar. Se trata de Sinvergüenza, un espectáculo en el que además de cantar sus grandes éxitos, hablará sobre momentos muy polémicos de su vida. Que no se ha hecho antes. O sea, por eso a veces la gente se le complica entender lo que es. No es un monólogo, como muchos creen, pero soy yo compartiendo anécdotas de mi vida, anécdotas de mis películas, con los protagonistas con quien he trabajado, Arnold Schwarzenegger, Robin Williams, etcétera, etcétera, anécdotas de mis novios, de mis amantes, de mi vida, ¿no? Está dividida en segmentos y después de cada segmento yo canto mis éxitos. O sea, es una noche de locura en realidad.
Es una noche de copas, eso que ni qué. Cristian Nodal reapareció en sus redes sociales con un cambio radical de imagen, y es que recordemos que declaró que no quería que su hija lo conociera con tatuajes en el rostro y por eso se los quitó. Además bajó de peso y ahora lo comparan con el actor Johnny Depp en redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? Hay quienes afirman que tiene los pómulos más marcados y la mandíbula definida, así que la pareja de Cazú se volvió tendencia por su cambio de apariencia y la verdad se ve bastante, bastante bien. Bien por él. Los Daniels lanzaron A Casa, sencillo que marca el inicio de la producción, que reunirá todo un concierto sinfónico que hicieron en el mítico Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, con una gira programada en Estados Unidos. Y el siguiente sencillo en puerta será Te Puedes Matar. La banda espera poder replicar este concierto en la Ciudad de México. En este caso, pues ya hemos pasado por muchas reversiones, hemos sido una banda muy experimental en ese sentido, hemos compartido versiones hasta con mariachi, y en este caso, bueno, era una inquietud que ya tenía la banda de hacer esto, pero no de una manera como, porque también como que siento que se dio un poquito una tendencia o forma o moda entre ciertos grupos de traer los temas que representan la nostalgia, ¿no? Que es algo que se vende mucho en nuestro país ¿no? a la orquesta y toda esta onda. Y cambiamos de información. Hace unos días les informamos que Gerardo Pimentel, el Sopi de Los Rastrillos, estaba internado en la Ciudad de México. Ayer se confirmó que murió a casi un año de haberse realizado un trasplante de médula ósea, pero el cáncer lamentablemente había regresado a su organismo y había hecho metástasis. Sin duda, una enorme pérdida para la música reggae en nuestro país. Descanse en paz, Gerardo Pimentel, el Sopi. Una gran pérdida para el mundo del reggae. Sí, sin duda. Oye, volviendo a Nodal, que se quitó los tatuajes. Y para la gente que se tatúa, no es tan sencillo así nada más de ya me los quité, ¿eh? O sea, con láser duele más que ponérselos o se los maquilló. Y son varias veces, varios procesos para quitárselo. Y sí, como tú dices, sí queda algún tipo de marca y después, bueno, se puede poner algún tipo de maquillaje, ¿no? Para que quien se tatúe lo tome en cuenta, digo yo. Exactamente. Ahora sí que no hay para atrás. Exacto. Para atrás, un pedacito. Sí, pero bueno, nada más. No al 100. Exacto. Esto es todo por ahora en los espectáculos. Te dejo. Gracias, Maggie. Adelante. Vamos en estos momentos a lo que tiene que ver. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional lograron una increíble imagen el día de ayer a la sombra de la Luna recorriendo la superficie de la Tierra por el eclipse total de Sol. Durante varios minutos, vean nada más lo que vieron. Esta sombra que, bueno, pues quedó grabada en total oscuridad a través de un satélite desde la costa pacífica de México, pasando por 15 estados de Estados Unidos, hasta la costa atlántica de Canadá. La sombra que captaron los astronautas tienen promedio 185 kilómetros, mucho más que eclipses anteriores, es más ancha. Su duración en México superó, como ya les dijimos, 4 minutos. Increíbles imágenes que nunca se habían visto. Por otro lado, un video difundido por Starlink, la compañía tecnológica propiedad de Elon Musk, difundió el momento exacto en el que uno de sus satélites en órbita captó la sombra de la Luna proyectada sobre la superficie de la Tierra, con la cual se provocó un momento de oscuridad total en distintas ciudades de Norteamérica. Esta grabación mostró la vista del eclipse solar desde un satélite en órbita. También por primera vez se pudo observar este fenómeno astronómico desde otra perspectiva. Interesantísimo. Y ahora les comento que un usuario de TikTok compartió un video en el que muestra la experiencia que vivió mientras viajaba en un vuelo especial para observar un eclipse solar, pero esto fue el 2 de julio de 2019. El vuelo salió desde Buenos Aires y se elevó a 11.000 metros de altura para que los pasajeros pudieran observarlo en su totalidad. Les entregaron lentes y bueno, pues es una experiencia que tampoco es tan sencilla y común de realizar, y este vuelo fue especial para que estas personas pudieran verlo. Y como le hemos informado, los eclipses siempre son analizados por científicos de la NASA, quienes los estudian para conocer el comportamiento del Sol. Por eso, algunos expertos de la NASA estuvieron en Mazatlán y este fue su comportamiento, este que ven así, felices. A pesar de los intentos recientes de prohibir la música de banda en las zonas turísticas de esa ciudad, allá en Sinaloa, pues la comunidad científica de la NASA parece que no le desagradó en absoluto la banda uniéndose a la fiesta durante la callejoneada. Pues no es para menos.
vinieron a trabajar y se divirtieron, está bien. Momento de hacer una pausa. Recuerde que Uno Noticias es información de utilidad. Saludos hasta Estados Unidos. Quienes nos ven a través de nuestra visión, volvemos. Este 8 de abril se registró el eclipse solar total. Y no solo humanos gozaron del evento, también animales y mascotas. En el desierto Dunas de Bilbao, en Coahuila, unos lomitos acompañaron a sus dueños. Panzón, un perrito de Monterrey, acudió, pero se quedó en una casa de campaña durante el eclipse. Otro lomito, Nico, fue visto con unos lentes especiales que su dueño le puso. Por su parte, unos ejemplares del Museo del Desierto de Saltillo se acurrucaron para dormir. Y en la CDMX, los animales de Chapultepec apenas reaccionaron al evento natural. Uno TV, información útil. Detenida por abusar de menores, Alyssa Ann Singer, una influencer estadounidense de 23 años, fue arrestada por segunda ocasión por hacerse pasar por una adolescente para abusar sexualmente de niños de entre 12 y 15 años en Tampa, Florida. Singer, quien ya había sido detenida en noviembre del 2023 por el mismo caso, se enfrenta a cargos por agresión, acoso en línea, abuso y posesión de videos íntimos de jóvenes de entre 12 y 15 años. Hasta el momento, se cuentan un total de 5 víctimas que han declarado en su contra. La policía de Tampa informó que Singer operaba a través de una cuenta falsa en redes sociales, donde se hacía pasar por una joven de 14 años que estudiaba en casa. Tras intercambiar datos y ganarse la confianza de sus víctimas, Singer les enviaba videos explícitos y los coaccionaba a tener relaciones sexuales con ella. El primer arresto se realizó con base en los testimonios de una de sus víctimas, por lo que su familia pagó la fianza del juez para continuar su proceso en libertad. Pero en esta ocasión se sumarán las declaraciones de otros 4 afectados. Y ya de regreso les cuento que con la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas también podrá utilizarse para las entrevistas de trabajo. ¿Qué tan bueno es? Nos lo explican expertos en esta nota. Manos sudadas, el atuendo adecuado, nervios que traicionan. Las entrevistas de trabajo pueden causar incomodidad y tensión. Pero, ¿qué pasaría si el entrevistador fuera una inteligencia artificial? El 83% de las personas que han sido entrevistadas a través de inteligencia artificial o modelos que son virtuales prefieren que sean entrevistados de esta manera. La IA ya forma parte de la vida cotidiana y sí, el área de reclutamiento de personal no es la excepción. Herramientas como el ChatGPT son empleadas para realizar entrevistas laborales. En este ejemplo, estamos viendo cómo sería una entrevista. Vamos a contestar ahorita ciertas preguntas, vamos a interactuar con la herramienta para que al final nos dé unos resultados y un desglose de cómo considera que estuvimos en la entrevista, una calificación como tal. Su función principal es automatizar labores repetitivas y que requieren de mucho tiempo. Y su beneficio se ve reflejado en contrataciones más rápidas y precisas. Ayuda a identificar las palabras claves, las aptitudes correctas, que el currículum tenga una buena organización y de esa manera poder filtrar. Esta herramienta no va a tener juicios en cuanto a edad, sexo, género o etnia o religiones. Los candidatos a un empleo ahora solo deben de preocuparse por identificar sus habilidades y logros. Los postulantes puedan actualizar muy bien el currículo, que sean súper concretos, que impulsen las habilidades que tienen, pero también los logros. Y eso habla muy bien del perfil. Cualquier persona que se vaya a postular sepa muy bien qué palabras clave poner en su currículum. Dicen los especialistas que la inteligencia artificial puede dar una retroalimentación al candidato que permitirá ayudarle a pulir detalles para próximas entrevistas. Pues bienvenida a la nueva tecnología. La verdad es que esto puede ser algo extraordinario para bien o también puede tener algunas fallas. Por ejemplo, veía yo esto de que si utilizas las palabras adecuadas, puedes calificar porque están obviamente los algoritmos
ahora sí que alineados para identificar esas palabras. Pero si tú utilizas otras palabras, puede tener a lo mejor ahí un margen de error y tal vez por no estar en el algoritmo, no funciona así. La inteligencia artificial es una gran herramienta, pero todavía es perfectible. Todavía tiene muchas fallas y obviamente conforme se va actualizando la información o se va llenando de más información. Alimentando. Exactamente, en ese sentido podría tener cambios. Pero bueno, es una super herramienta. Lo veo más para bien, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, digamos, este método, ¿no? Al que te entrevistan a través de inteligencia artificial, pues elimina lo subjetivo, ¿no? Por parte de una persona, ¿no? Los favoritismos, si alguien le cayó mejor que otra persona. La apariencia, que luego se da uno por eso. Así es que la inteligencia artificial elimina, digamos, este sector dentro de las entrevistas, que bueno, que muchas veces llega a suceder en los empleos. Claro, pero justo entre las críticas es eso, que entonces se despersonaliza, se deshumaniza y pues bueno, siempre hay un margen de error en esta falta de sensibilidad, digamos que pues todavía tenemos los humanos por encima de la inteligencia artificial. Y además de todo, ya hay, por ejemplo, hay un juicio en Massachusetts en una empresa farmacéutica, una cadena de CVS de farmacias, justamente por una persona que se quejó de que dentro de esta prueba de inteligencia artificial estaban aplicando una prueba de detección de mentiras, detector de mentiras. Entonces hay ya un juicio abierto porque, como siempre, volvemos con las tecnologías. Los abusos. Hay que regularlas. Se violó de cierta forma, ¿sí? ¿No? Ahí en ese sentido, pues, se violó, digamos, en este hecho, pues, muy claro, ¿no? La violación al tema de la... Sobre todo de, pues, el tema personal, ¿no? Porque no era para eso como tal la entrevista, ¿no? Y se utiliza para otros fines y eso, pues, no está bien. Y sin su autorización, este disclaimer que llaman en Estados Unidos. Así que, bueno, pues sí, como vemos, hay que ver diferentes ángulos. Y a mí se me hace bueno como para entrenar y ya después irte a una de persona a persona. ¿No? Como sea, está interesante. Llama la atención que las personas prefieren a la inteligencia artificial que los entreviste otra persona. Pues sí, a estos reclutadores algo están haciendo mal. Te pones menos nervioso por eso. Claro, exactamente. Supongo. Reclutadores, tómenlo en cuenta. Y bueno, tenemos información sobre los edulcorantes que no son precisamente buenas. Esta es información útil para tener en cuenta. La Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de sustitutos de azúcar para bajar de peso. Estos productos no ofrecen beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos o niños. Tampoco ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes. En cambio, el uso prolongado de edulcorantes aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. Esto aplica a todos los edulcorantes libres de azúcar, desde la sacarina y la sucralosa hasta la stevia y el aspartamo o aspartame, como se le conoce en México, incluyendo los que se integran en alimentos y bebidas light o cero azúcar. Estas recomendaciones no aplican a los edulcorantes que contienen algunos medicamentos y productos de cuidado personal e higiene, ni a los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar. Uno TV. Vámonos a otra información. En el primer trimestre del 2024, la Fiscalía General de Justicia de aquí de la Ciudad de México destituyó 19 elementos, de ellos 15 eran agentes ministeriales, 2 oficiales secretarios y también 2 peritos. Así lo dio a conocer el fiscal Ulises Lara, quien señaló que la dependencia a su cargo no tolerará conductas ajenas a la ley. Una vez concluida la investigación y radicado el procedimiento disciplinario, a cada servidor público se le garantizó su derecho humano del debido proceso al efectuarse la audiencia de pruebas y alegatos, es decir, su garantía de audiencia sin que desacreditaran la imputación que obraba en su contra. Por otro lado, 2 policías de investigación de Tlaxcala fueron golpeados por una turba enardecida que los confundió con ladrones en el municipio de Zacatelco. Uno de los agentes murió mientras que otro es reportado como muy grave. Eran parte de un operativo para la recuperación de un remolque con reporte de robo. Cuando detectaron la unidad, enfrentaron a los delincuentes, quienes se dieron a la fuga y trataron de robar ahora un taxi. Pero el conductor se resistió y lo asesinaron. Esto provocó la furia de los lugareños, quienes atacaron a los policías al confundirlos con los delincuentes.
En el Estado de México, cientos de personas participan en la llamada Marcha del Silencio sobre la autopista México-Pachuca, con pancartas en forma de cruz, con la leyenda paz, justicia y alto a las extorsiones y no más corrupción en la Fiscalía del Estado. Exigen frenar los casos de extorsión por parte de las autoridades. Afirman que agentes del Ministerio Público protegen a grupos delictivos que extorsionan a negocios ubicados en Ecatepec. Y advierten que si no encuentran una solución, van a marchar de nuevo. El primer debate presidencial tuvo errores de producción, los cuales serán sancionados por el Instituto Nacional Electoral. Un error humano generó las fallas en el cronómetro del debate presidencial del pasado domingo. El tiempo se medía dos veces en el camión de cronómetros, y debido a ese, digamos, a esa comparación, es que pudo reponerse el tiempo de una de las candidaturas al momento de que una persona que operaba el cronómetro dejó corriendo el cronómetro mientras no hablaba la candidata. Los integrantes de la Comisión Temporal de Debates aseguraron que áreas del INE revisan las sanciones para la empresa productora. El tema de las responsabilidades, sin duda, se está analizando. Hay un contrato firmado, se está evaluando por el área correspondiente cuáles son los incumplimientos, cuáles podrían ser las sanciones. Las consejerías propusieron que la empresa informe sobre cómo solucionará las fallas presentadas en cronómetro y tiros de cámara para el segundo debate presidencial. Que le pidamos una carta a la casa productora para que nos diga qué mejoras específicas van a hacer en temas de iluminación, manejo de cámaras, sonido y, por supuesto, con el uso de los cronómetros. También aseguraron que al final del debate la diferencia de tiempo usado entre contendientes fue de 12 segundos. Que la diferencia global del uso de la voz por parte de cada una de las candidaturas en el debate, después de una revisión exhaustiva, es muy, es de segundos, es de 12 segundos. Durante el encuentro con medios informaron que el primer debate presidencial organizado en su sede central superó al primer encuentro de hace 6 años. Este importante nivel de medición de rating que tuvo este primer debate, arriba incluso de hace 6 años. 4 consejerías electorales del INE informaron que 13.6 millones de personas vieron el debate presidencial del pasado domingo. De estos, 11.8 millones son mayores de edad que podrían votar el próximo 2 de junio. La cifra es superior a los 11.4 millones que vieron el primer debate de 2018. Con uno, Agustín Velasco. Toda la información deportiva con Cindy Lira. Antes una pausa, no se vaya. El sonido del caracol y ofrendas a los 4 puntos cardinales fueron parte de este ritual maya que se realizó durante el eclipse de sol en Yucatán. Los mayas, que fueron destacados astrónomos, veían en los eclipses una importante carga cultural y religiosa. Estos fenómenos estaban asociados con la muerte y desastres, porque se presumía que Kinish, el dios del sol de los mayas, viajaba por el inframundo cuando ocurría esta oscuridad. Aunque en Yucatán se observó de manera parcial, turistas nacionales y extranjeros se dieron cita en algunas zonas arqueológicas como Chichén Itzá, en plazas públicas como Izamal, y participaron de los rituales que realizaron sacerdotes mayas. En México se volverá a observar un eclipse total de sol hasta dentro de 28 años, en el 2052. Con uno, Katia Espinosa. El amor está en la red. Así como los humanos hemos aprovechado la tecnología para encontrar nuevos intereses amorosos, ahora también podrán hacerlo nuestros amigos peludos. Te contamos acerca de 3 apps de citas para perritos que seguro te encantarán. Tindog tiene como objetivo conectar a los dueños de otros perritos. Es ideal para conocer nuevos amigos que caminan y también a los que caminan a 2. Twindog funciona para conocer personas que aman a los animales o que tienen un can de la misma raza que el tuyo. Es perfecta para buscar amigos o pareja para ti o para tu lomito.
Bar Happy consiste en generar un perfil público para tu mascota propiamente. Una vez que lo tengas, te mostrará a otros miembros que estén cerca de ti. Incluso tiene recomendaciones de sitios pet friendly para pasar el rato. Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. El Gigante de Acero presentará un gran cerco de seguridad para el duelo de mañana entre Monterrey e Inter de Miami, ya que la cancha fue blindada con vallas de seguridad y garantizar así un completo control de la afición ante la inminente presencia de Lionel Messi. El objetivo es que los aficionados no invadan la cancha para buscar una fotografía. Por cierto, hace un par de horas Lionel Messi y el Inter de Miami llegaron ya a Monterrey. La llegada de la Pulga provocó algunos tumultos en el aeropuerto internacional, donde decenas de personas tuvieron la oportunidad de mirar el arribo del jugador argentino y del resto del plantel. Y América enfrentará esta noche al New England Revolution tratando de finiquitar la serie de cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. El cuadro de Andrés Jardine se presentará en la cancha del Estadio Azteca con una ventaja de 4-0 en la serie ante el equipo de la MLS, que necesita un milagro para poder darle la vuelta a la eliminatoria. El entrenador del PSG, Luis Enrique, reconoció que medirse al Barcelona será muy especial, al tiempo que consideró que él representa mejor el espíritu del Barça que el actual entrenador del equipo catalán, Xavi Hernández. Previo al choque de ida en el Parque de los Príncipes, dijo: ¿quién representa mejor el espíritu del Barça? Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Miren los datos en términos de posesión de balón, de ocasiones de gol, de presión alta, de títulos, de trofeo. Habrá quien piense otra cosa, pero sin duda, yo. ¡Qué modestia! Y Carlos Alcaraz no perdió, pero se bajó. El español anunció vía redes sociales que no jugará el Masters 1000 de Monte Carlo a horas de saltar a la cancha. Su rival de inicio era Félix Auger-Aliassime y escribió: he estado trabajando en Monte Carlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, pero no fue posible y no puedo jugar. Tenía muchas ganas de jugar. Hasta el año que viene. Checo Pérez ha tenido su mejor inicio de temporada desde que llegó a la Fórmula 1, razón suficiente para que de cara a la temporada 2025 el piloto mexicano busque una renovación antes de que se quede sin un asiento en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo. De acuerdo con el expiloto Robert Dornbos, Pérez habría pedido una extensión de contrato hasta el 2027, es decir, por 3 años, algo que no es bien visto por Helmut Marko, dejando entrever que la relación entre el consejero de Red Bull y el jefe del equipo, Christian Horner, no es del todo buena. El icónico paisaje de París tendrá un nuevo cambio durante los Juegos Olímpicos de 2024, ya que la Torre Eiffel lucirá los emblemáticos anillos olímpicos, rindiendo homenaje a la tradición de asociar este símbolo con las ciudades anfitrionas. Según reporta el diario Le Parisien, los organizadores decidieron colocar los 5 anillos olímpicos a una altura de 60 metros entre el primer y segundo piso de la Torre Eiffel con vista al río Sena. Seguro se van a ver preciosos y toda la actividad de los próximos Juegos Olímpicos París 2024 por la señal de Claro Sports. Se espera que sean unos juegos espectaculares, sí. Cindy, desde la inauguración que va a ser en el río Sena, por primera vez sale de un estadio. Ajá. Así es que bueno, afortunados los que van a estar por allá. Sí, claro que sí. Y querías decirme algo de la Champions. Sí, te quería decir algo de Champions falló. Porque estaba viendo el resultado y veía que el Manchester, ajá, City le iba ganando 3-2 al Madrid. Yo estaba muy contento, por supuesto. No. Y me corriges, ya van 3-3. Ya van 3-3. Partidazo, empatado, al parecer. Y en la otra llave va 2-1 a favor del Bayern. Entonces, a ver cómo termina porque ya están en los minutos finales. Bueno, pues qué partidazo el Madrid. Sí.
Te dejo, Pablo. Gracias, Cindy. Vámonos ahora con la información internacional. El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia denunció que compañías militares privadas de Estados Unidos reclutan a integrantes de cárteles de la droga mexicanos y colombianos que cumplen condenas en cárceles estadounidenses para enviarlos a combatir a la guerra en Ucrania. Según agencias internacionales que citan al Servicio de Espionaje de Rusia, el reclutamiento se hace bajo la dirección de la DEA y del FBI a cambio de una amnistía total a los reos que acepten ir a combatir al lado de Ucrania y con la condición de que nunca regresen a territorio estadounidense. Líderes de Haití alcanzaron un acuerdo para formar un consejo presidencial de transición por 22 meses. Esperan ahora ser investidos por el ejecutivo saliente para poder así restaurar el orden en el país asolado por la violencia pandillera, desde hace varias semanas. El consejo integrará a representantes de los principales partidos, así como del sector privado y la sociedad civil, el cual va a sustituir a Ariel Henry, el primer ministro que anunció su dimisión el 11 de marzo pasado. Y lo invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales aquí en Uno TV. Estamos en Instagram en @unotv_. Volvemos con más información después de una pausa aquí a Uno TV. El presidente López Obrador da a conocer imágenes inéditas de la irrupción de autoridades de Ecuador en la Embajada de México. Marzo de 2024, el sexto más seco en los últimos 83 años, revela el Servicio Meteorológico Nacional. Investigan contaminación de agua en Benito Juárez. Castigarán a productora por fallas en el primer debate presidencial. Acusa a Rusia a Estados Unidos de reclutar narcos mexicanos para combatir en Ucrania. Euforia en Monterrey por la llegada de Lionel Messi. Somos privilegiados porque seremos los primeros en observar este eclipse que no se va a volver a ver en 300 años aquí en nuestro país. Ya está oscureciendo. Veo lágrimas de algunas personas. Pablo, en este momento ya está oscureciendo y antes de que eso pase, vamos a escuchar a la gente antes de que se oscurezca. Que estamos viendo es la corona y es una parte como muy delgada, entonces realmente eso no afecta, la radiación no llega a ese calor, por eso también podemos verlo a simple vista. Sí, a simple vista sin los lentes. Ajá, realmente cuando está cubierto el sol no nos está llegando ese calor que estamos acostumbrados a sentir en el día. Diferentes facultades de ingeniería, de las diferentes carreras que hay en esta facultad, pusieron unas carpas para que la gente pudiera observar a través de telescopios especiales la evolución del eclipse. Bueno, aquí en Nayarit, en Tecuala, ya pasamos la fase principal del eclipse, en donde se oscureció por unos minutos. Se veía un cielo como si fueran las 6 de la tarde, un poco nublado, también disminuyó mucho la temperatura. Muchas de las personas que llegaron hasta la parte más alta en este templo de Quetzalcóatl, de esta zona arqueológica, aquí las personas formaron un círculo, tenían en medio una laja enorme de obsidiana y ahí es donde estaban viendo precisamente este fenómeno. Ya lo vimos desde muy temprano que las personas llegaron aquí a hacer fila para poder llegar con estos visores, con todas sus cosas para hacer picnic también de este lado y pues bueno, así las actividades en el planetario Luis Enrique Erro. Aquí en el municipio de León, decenas de telescopios fueron instalados en el Parque de Ciencias Explora, donde cientos de pequeñitos están apreciando este fenómeno. Decenas de familias han llegado hasta este recinto, hasta esta explanada, para disfrutar de las actividades que tienen, por ejemplo, las encabezadas por la Fundación Carlos Slim. Vamos con las últimas antes de despedirnos. Contigo, Cindy. Gracias, Gaby. La entrenadora de la G League de los Sacramento Kings, Lindsey Harding, se entrevistará para el puesto de entrenador en jefe de Charlotte Hornets. En su primera temporada como entrenadora, los Stockton Kings, Harding fue elegida entrenadora del año de la G League 2024 y avanzó a su equipo a las finales de la Conferencia Oeste. Cindy, ya empató el Bayern Múnich.
Muy bien. Bueno, ya lo empataron. Más bien, ¿no? Dos. Avisada okay. Está. Respira, avisa, respira. No, esa no me preocupa tanto. El otro sigue 3-3. Yo les platico que Irán Castillo sorprendió a todos cuando anunció a través de redes sociales su nueva etapa como artista. Ahora, la también cantante se enfocará, pero en la música infantil. Irán aseguró que no está negada a actuar, pero quiere enfocarse directamente a esta música tras el nacimiento de su hijo Demián. Pues ya veremos cómo le va. Sí. Oigan, yo les cuento que las montañas andinas de Perú podrían contener el secreto de la longevidad si se demuestra que es cierta la nueva afirmación de que las autoridades sobre un hombre que cumplió 124 años. Se trata de Marcelino Abad, que superaría con mucho el récord Guinness del hombre que vivió la mayor edad, un británico de 111 años que obtuvo el título este mes. No se ve nada mal para 124 años. Se ve muy bien, pero sí digo yo como Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Pero qué necesidad vivir tantos años. No, pues bueno, sí. Si llega uno sano, está bien, claro, está sano, sí. Sí, sano, sí. Se ve bastante bien. Bien no se ve. Ah, pero se ve bastante bien para 124. Yo también les tengo una, y es que un grupo de unos 60 felinos será trasladado de un zoológico argentino a un santuario, esto en la India, debido a la sobrepoblación. El nuevo hogar de los tigres, pumas y leones argentinos cuenta con miles de hectáreas y un centro también de rescate de elefantes. Una nueva vida para estos felinos. Y en contraste, yo les cuento lo que ocurrió en Laos, donde rescataron a 16 cachorros de oso negro asiático que estaban en una casa de un ciudadano chino. Los cachorritos presentaban desnutrición, además de que en el lugar ya había un cachorro sin vida. Y estos osos se encuentran, como sabemos, en peligro de extinción. Yo no sé qué personas hacen eso. 16 no son mascotas, osos, además. No son mascotas. Y bueno, alimentarlos es un gran reto, así es que pues sí, se entiende que hayan estado mal alimentados, pero no es algo que tenga que hacer una persona en particular, eso tendría que ser toda una institución quien se encargue de esto. Están hermosos, eso sí. Sí. Qué bueno que los rescataron, eso sí, como sea, bueno. Exactamente. La historia tiene un final más o menos bueno. Pero da coraje que haya gente que compre ese tipo de animales y que los tenga en su casa. Es increíble. Es increíble. Y ojalá y los logren reintroducir a la vida salvaje. Eso sería excelente. Sí, bueno, ese es el futuro. Es complicado, pero si están chiquitos probablemente. Probablemente lo logren en alguna buena reserva. Qué bonitos. Ya les daremos seguimiento y les platicaremos aquí. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo. Sigan bien informados en unotv.com y mañana aquí nos vemos a las 2. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Excelente tarde de martes. Buenas tardes, buen provecho. Coman rico. Nos vemos mañana.